Hoy día vamos a probar el circuito para los Juegos Panamericanos. Ya queda menos de una semana, 6 días. Así que vamos a hacer como un entrenamiento, más simulación de carrera con el Nacho, Ignacio Gallo, que también corre. Así que va a estar bueno. Es más que nada para poder sacarle un poco el ritmo al circuito, ver bien de qué se trató y al final así tener como una imagen grande de cómo se puede atacar en el circuito o dónde, qué son las partes más importantes, que son lo principal. Súper específico, tampoco va a ser tan largo hoy día. Simplemente como el circuito es tan rápido hay que estar súper activado porque no hay subidas tan largas, no hay nada súper largo, entonces todo súper rápido, 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 entonces hay que tenerlo más o menos en las piernas y no perder esa rapidez, yo creo que toda esta semana, así que vamos a ver qué pasa. Saturación. A ver cómo está el niño. No, está perfecto. Aunque parezca raro, pero desde los 900 metros para arriba ya el rendimiento de forma imperceptible, porque la persona no se siente mal, pero bajo un esfuerzo máximo de 900 metros para arriba hay una disminución del rendimiento físico, aunque no se note en sensaciones. Así que el circuito tiene 1040. ¿En serio? Pasáis justo la parte donde yo quiero hacer las mediciones, que es donde botaron la reja para pasar al lado de la administración. Sí. Y después viene la quiebra. Sí. Ese sería el punto donde, como la parte final de la parte física. Sí. ¿Cachai? Y ahí es donde quiero hacer las mediciones. Y ese punto son 1040 metros. ¿Serán 1040? Dale, vamos a mandar la ubicación. Pero aquí va. Ya, nos vemos allá. No, está más que sube. Está ahí, aquí largamos para arriba. Cambiarle lo con dos ruedas, ¿sabes? ¿Ya? Pero este disco, me acabo de dar cuenta que este es el disco 160 y yo estoy con 180 adelante. ¿Y no querés cambiar ese para acá? Sería bacán, pero no sé si... ¿Y este lo voy a cambiar también? Claro, en el fondo sería cambiar estas dos con este, porque tengo los dos iguales. Y este es como el más robador. ¿Sí? Que lo quería probar hoy día. Ahora vamos a empezar a girar. Ya estamos en el circuito panamericano. Como decía Jorge, vamos a ver bien la recuperación más que nada. Pero más que nada, en mi caso, es sentirle un poco el pulso del circuito. Ver bien cómo están los ritmos, ver bien cuánto podemos jugar, cuánto no. Estamos descansados según lo que vimos en los números. Así que ahora vamos a ver la realidad, si es que realmente estamos tan descansados o no. ¿A cuántos días estamos de los panes? Estamos a 6 días. Creo que todavía no tienen listo unas partes, ahí están construyendo creo que el peralte. Así que nada, aquí estamos en la main, todo larga por acá, bajamos por acá. Así que estamos en el centro del circuito. Igual es un trabajo importante hoy día. O sea, es como el trabajo, uno de los últimos, con un poquito más de gas. ¿Qué pasa, Ignacio? Era con actuación. Era como para entrar y volver a jugar. Usted sabe, tengo 4 vueltas. Era con actuación. De Chele. Oye, buena chasca, sacaste atrás. Se volvió. ¿Cómo estamos? Bien, compadre, ¿te gustó? ¿Cómo la idea? ¿Todo bien? ¿Cómo queda la salud? ¿Recuperando? Entonces la idea es que Martín y Catalina van a
van a ser a ritmo de carrera e incluso un poquitito más fuerte todo esta primera, este primer segmento. Ellos van con sus monitores, van a guardar los valores de potencia, de frecuencia cardíaca, y yo acá les voy a registrar lactato. Entonces vamos a ver los niveles de lactacidemia que logran en esta parte física. En base a esto vamos determinando también la táctica y la estrategia propia de la competición que tiene cada uno. ¿Aquí viene? ¿Con qué board llegaste? ¿Eh? 8-5. Ahora me quedan apretadas las piernas del 30 segundos. Que lo estiré igual decente. Sí, un poquitito de sensación de carrera, pues. Pero está rápido, es a tope. Sí, a tope. 7 milimoles. Yeah. ¿Ah? Hay que meterle un poquito. Usamos el oxígeno, pero también tenemos un motor anaeróbico que no utiliza, no requiere oxígeno. Pero sí se libera este metabolito, que es un indicador de cuánto se activa, cuánto participa el sistema glicolítico. Pero es un metabolito que se elimina rápidamente también. ¿Qué tal? Ahora esperemos que salga un lactato más decente, ¿eh? Es el ritmo de carrera, pues no me... Te dio 7 minutos. El otro, weón. A todo correcto. Igual. Lo mismo. Voy a tope. No. ¿Tú vas a ir de nuevo? Ahora promedié en 6 minutos como 4.50 todo el rato. Ya. Si tenemos lactatos tan bajos, no es porque tu motor anaeróbico no esté funcionando, o si no, no tiraría el guataje que estáis tirando, no estáis petrolero. Lo que pasa es que lo estáis removiendo. Este le dio vueltas más y lo encontramos abajo. Ya. ¿Vas a subir? Sí, bueno, yo me poniéndome un guante se me levantó el asiento. Sigue, 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 sigue. ¿Las sensaciones del circuito, weón? Bien, weón, me siento los zorros. ¿Está bueno el circuito o me da fome? Sí, no, está bien. O sea, está bien, pero lo bacán es sentirse uno como... Pongámosle guantes ahí más atrás. Miramos primero porque no sé si perdió o no. Que se supone que por el calor la weá ya gana un pesito más. Como si fuera el bueno. Como si fuera el bueno, mi amor, los culiados andan uno hueando arriba de la bicicleta. Mira el rock garden que está aquí, ¿o no, Juan? ¿Te acordáis? ¿No? Sí. ¿El de allá atrás? Sí. ¿Ahora ese?